Bueno, bo día a todos e a todas. Seguimos coa xornada e temos a honra e teño a sorte de presentar a Carlos Elías. Ele é catedrático de xornalismo na Universidade de Carlos III de Madrid e non vou insistir, como decía Ramón, no seu currículum porque todos vostedes o teñen o seu alcance. Simplemente me gustaría resaltar tres cousas. Unha e dúas dividida en a súa vez. Por decirlo de unha forma suave, creo que ten unha mente privilexiada porque ten unha formación extraña ou inusual no noso campo, que é químico e ao mesmo tempo é xornalista. Co cal iso verán as súas obras que lle dá unha perspectiva diferente a todos nós que somos formados sobre casi sempre nas ciencias sociais e nas ciencias humanas para entender, aprender e comprender e explicarnos e describirnos a realidade do mundo xornalístico actual. Ademais, especializouse sobre todo en ciencia, tecnoloxía e esfera pública. Fixo estadías importantes na London School of Economics e en Harvard recentemente. E, ademais, a segunda cousa que me gustaría resaltar é que, ademais de todo isto, é sobre todo xornalista. Traballou en EFE, traballou na sección de Ciencia del Mundo e todo este conxunto de background, de formación e de experiencia creo que lle dá unha perspectiva interesante para abordar o tema que hoxe nos trae aquí, que é o Big Data. E sin máis, lle dou a palabra para non perder un segundo da súa exposición. Muchísimas gracias, Berta. Es un placer, como siempre, estar aquí en Santiago. Me encanta la ciudad, me encanta además este lugar. Y también me gusta la perspectiva que tienen las charlas aquí, que son siempre una perspectiva interdisciplinar. Yo creo que estamos en un mundo en el que cada vez hay más conexiones de diferentes elementos y es muy interesante esa perspectiva que vamos a llamar interdisciplinar. Tengo aquí, a ver cómo empiezo esto, porque yo sí que considero que, aunque es verdad que en el libro mío, en el Selfie de Galileo, critico el PowerPoint porque creo que cambia los mensajes, sí que, y estoy de acuerdo con Anaclet en esto, sí que creo que muchas veces para fijar algunos contenidos tiene yo creo que es interesante y además es el PowerPoint es un ejemplo de alguien también interdisciplinar porque es un filólogo que estudió informática y entonces consideró que se tenía que unir esos dos campos, ¿no? Mi charla se llama, bueno, pues en esta era de la sobreabundancia de mensajes, ¿qué es lo que nos da el Big Data y cuál es la información clave que podemos sacar de ahí? Y a mí siempre me gusta, a ver aquí que tengo esto, me gusta definir cómo es el periodismo en la sociedad red. Y en ese sentido, a ver si, para mí fue un shock cuando, yo he dicho alguna vez, cuando se creó hace como 10 años el multijuego multijugador Second Life, en el que había muchísima gente que interactuaba en ese multijuego multijugador y sobre todo la agencia Reuters, que como ustedes saben es junto con la agencia EFE, porque yo trabajé en EFE y por eso lo digo, pero sobre todo junto con la Associated Press y France Press, son las cuatro grandes agencias occidentales que nos dan una visión del mundo, porque saben que ahora la agencia china también es muy importante y especialmente nosotros decíamos que la agencia EFE daba una visión importante de la parte latina y en este momento la agencia china está teniendo casi más periodistas en Latinoamérica que nosotros en la agencia EFE. Pero en cualquier caso, la agencia Reuters consideró que había que poner un periodista en este multijuego multijugador. Fíjense que la primera elección de Obama, también en 2004, también estuvo muy condicionada por este multijuego multijugador porque ellos hacían campañas electorales allí. De hecho, se consideró que era necesario tener una persona que fuera director de campaña de Second Life. Aquí vemos informativos en Second Life y cómo había gente que se informaba de la realidad real a través del informativo de Second Life y, por otra parte, muchas veces fuera necesitábamos saber, porque claro, Second Life llegó a tener 50 millones de usuarios, entonces necesitábamos saber qué estaba sucediendo ahí porque, al final de cuentas, lo que dijo Reuters es que si un sitio tiene 50 millones de usuarios es como un país al que yo tengo que enviar un corresponsal, en cierta manera, ¿no? Y por otro lado, también lo que sucedía ahí, en este caso todavía Izquierda Unida, en 2004 todavía no se había unido con Podemos y los pobres, pues nadie le, no era un partido tan importante y nadie les hacía
les daba mucha cobertura mediática. Entonces lo que hicieron, como bueno, yo tengo una definición que me dio una profesora sobre lo que es noticia, que me encanta, decía, noticia es aquello que te hace decir caramba, pues qué raro, ¿no? Eso es un valor de la noticia. Y entonces, bueno, ellos emitieron, hicieron un meeting en Second Life y ese meeting fue el único que los medios tradicionales cubrieron sobre Izquierda Unida. Es decir, que había una interacción entre lo que es virtual y lo que es real. Y por otra parte, a mí también me gusta siempre dejar claro que una de las maneras en las que podemos comprender el mundo actual es con el paradigma de cultura convergente de Jenkins, en el cual él decía que en este momento existen tres elementos que nos pueden hacer comprender el mundo. Uno es lo que se llama la convergencia mediática, que no se refiere, no se está refiriendo tanto a lo que se decía cuando yo estudié, que era convergencia de distintos medios, pues televisión, radio, prensa, sino que la mente de las personas coge distintos mensajes y los reelabora y hace un mensaje propio, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que llamamos la cultura participativa, en el que el espectador ya no es pasivo. El caso más claro en este sentido es, bueno, pues todas estas narrativas de determinadas series de televisión y determinados canales en el que le preguntan a la gente cómo quieren que termine el final. Y sobre todo también es interesante la inteligencia colectiva, en el cual el conocimiento es compartido y acumulativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues el caso más claro es Wikipedia, en el cual cualquiera puede escribir en una entrada de Wikipedia, cuando antes solamente lo hacía la gente muy experta. O sea, antiguamente el hacer una entrada en una enciclopedia era algo muy, muy, muy importante. Y esto me gusta ponerlo con una imagen, ¿no?, que me parece que lo explica todo. Esta imagen es, bueno, pues Bin Laden y Blas. Aquí dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es una foto, un collage que hizo un chaval de 12 años en Minnesota, en el cual, bueno, un sitio absolutamente alejado de Estados Unidos, no es un sitio potente, y después de los atentados del 11M, su visión de quién había sido el culpable de los atentados era, según los medios de comunicación, era Osama Bin Laden, ¿no? Entonces lo que hizo fue, pues, como en Barrio Sésamo, el cascarrabia es Blas, pues unió esas dos fotos. Esas dos fotos en un video, en un blog absolutamente anónimo. Y lo que sucedió es que con el rastreo, lo que decía antes Anacleto, hoy en día todo está al alcance de todo, con el rastreo mundial de información, pues en los países árabes vieron esta foto y consideraron que era una ofensa a la cultura árabe, porque como ellos no veían el Barrio Sésamo, consideraron, bueno, pues que realmente era una representación este muñeco de Bin Laden, y que lo que hacía era reírse de la cultura árabe. Y en las manifestaciones que hubo en contra de Estados Unidos, pues aparecía, como ven ustedes aquí, la manifestación en contra de, pues a Blas, ahí debajo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que los cámaras, los periodistas occidentales, no entendían qué hacía Blas ahí, y entonces lo cogieron y lo volvieron, o sea, hubo una sobrerepresentación de Blas en las imágenes que la CNN ofreció de esas manifestaciones. Y al final hubo un juicio bastante potente entre la CNN y la Warner, que acusó a la CNN de utilizar a su muñeco, a Blas, contra Estados Unidos. Es decir, algo que había hecho un chaval absolutamente desconocido supuso algo mundial, y además un juicio entre las dos productoras de contenidos más importantes del mundo, que son la CNN desde el punto de vista periodístico y la Warner desde el punto de vista de la ficción. Y por otra parte, algo que siempre me gusta destacar es que en estos momentos, cuando yo estudié, había mucha diferencia entre lo que llamábamos, además yo que soy de periodismo especializado, entre lo que llamábamos fuente y lo que llamábamos medio de comunicación de masas. Para nosotros la fuente era quien emitía información, y entonces de hecho decíamos el periodismo de fuentes, que era muy importante determinar quién es la fuente autorizada, etcétera, ¿no? Esto es una investigación que nosotros hicimos respecto a la misión a Marte de la NASA, de dos robots, del Opportunity y el Spirit y el Opportunity, en el año 2004. Y lo que observamos es que en las 24 horas que duró el amartizaje, pues hubo, que no veo bien aquí, no sé si puedo. ¿Qué número? Espero no cargarme todo esto. En las 24 horas que duró
el amartizaje, pues hubo 225 millones de entradas en la web de la NASA. Cuando tú tienes 225 millones de entradas, te tienes que plantear si tú eres una fuente o tú eres un medio de comunicación de masa. Porque, como muy bien la NASA dijo en ese momento, pues en los 90 días que duró la misión hubo 6.500 millones de entradas y la Tierra en 2004 tenía 6.300 millones de habitantes. Claro, cuando en mayo de 2007, nosotros hicimos el estudio, nosotros vimos que no había ninguna misión en mayo de 2007 y la NASA seguía teniendo casi 400 millones de visitas, 4 millones de visitas únicas. En ese momento, la CNN, el portal de ciencia, tenía 502.000 visitantes. Es decir, ¿aquí quién es el medio de comunicación de masas? Lo que para nosotros era hasta ese momento la fuente, que era la NASA, o la CNN. Obviamente, al final, la CNN, pues la CBS no llegaba a 300.000 y me estoy refiriendo al portal de ciencia de la CNN, a la sección de ciencia de la CNN y de la CBS, y al final, obviamente, pues cerraron las secciones del Boston Globe y de la CNN de ciencia. ¿Por qué? Porque la gente ya va directamente a la fuente y esto va a tener unas repercusiones importantes en lo que va a ser la comunicación, porque esa división entre fuente y medio de comunicación pues ya va a estar mucho más diluida, ¿no? Bueno, hubo una misión también referida a una cobertura referida a una tormenta de arena que hubo en Marte. Marte, al tener una densidad, o sea, al ser más pequeño que la Tierra, pues bueno, la atmósfera además es mucho más tenue, la poca que hay, y entonces la gravedad es mucho menor y las tormentas de arena duran muchísimo tiempo. Duró está en concreto 2 semanas. En esas 2 semanas tuvo una cobertura, la NASA dio esa cobertura en directo porque tenía allí los robots y tuvo una audiencia impresionante, muchísimo más que, por ejemplo, audiencias que pueden tener en este momento pues la guerra, el conflicto de Siria o determinados conflictos. Es decir, la gente utiliza muchas veces la información para evadirse. Entrando con nuestro elemento de lo que significa el Big Data, el Big Data es distinto en diferentes países. Aquí hay un porcentaje de la conexión a Internet de diferentes zonas, pues mientras que en Norteamérica hay un 87%, en Europa un 70%, pues en Asia hay solamente de momento un 34%, en Latinoamérica un 52%. Es decir, aquí vemos cómo no en todos sitios se va a hacer igual esto, porque básicamente, y como decía antes Anaclet, el Big Data no es tanto la gran cantidad de datos, porque siempre ha habido mucha cantidad de datos, desde el Imperio Romano había grandes cantidades de datos, el censo, el catastro francés fue el primero que se hizo, fue una gran cantidad de datos. Lo que tenemos ahora y lo que es el Big Data es la capacidad de hacer cosas con esos datos de forma muy rápida, ¿no? Me gustaría también antes indicar un informe de la BBC sobre cuál va a ser el futuro de las noticias, en el que pone básicamente que la gente ya no está leyendo titulares, o sea, el 53% solo lee titulares, perdón, el 53% solo echa un ojo a la información, que Google, y yo aquí añado Wikipedia, es ya un medio de comunicación. Nosotros estamos analizando en nuestro proyecto sobre Big Data y periodismo, más que los medios de comunicación, estamos analizando especialmente Google y Wikipedia, pero, por ejemplo, analizamos cómo en el día de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, en Wikipedia en castellano, en Wikipedia en inglés y en Wikipedia en catalán, cómo eso iba cambiando totalmente. Antes, la entrada en una enciclopedia era una entrada, vamos a decir, académica, de algo que ya estaba establecido. En estos momentos hay entradas en Wikipedia que son periodísticas, es decir, están ocurriendo en ese momento, y nosotros una de las cosas que estamos haciendo en nuestro proyecto es utilizar la edición y reedición de Wikipedia como forma de medir el interés e incluso el interés de la opinión pública en un tema, ¿no? Y porque hay entradas en que no hay problema, la entrada de Neutrón o la entrada de Velázquez no tiene problema, pero la entrada de determinados personajes, entre comillas, que a lo mejor suscitan controversia, desde Hugo Chávez hasta Aznar o hasta Rajoy o Zapatero, o determinados, vamos a decir, términos como homeopatía, transgénico, etcétera, están constantemente suscitando esa controversia y nosotros la estamos analizando. Eso es un elemento que se puede analizar en Big Data. También me parece interesante que Internet no mantiene a todo el mundo informado, porque se está agrandando
la brecha informativa, por lo que decía también Anaclet, de que hay un problema de acceso a tal cantidad de información, necesitamos destilarla. Y al final de cuentas, lo que ha hecho la academia en realidad es destilar información. O sea, al margen de que podemos discutir, y aquí los académicos podemos discutir por qué se hace un plan de estudios con las asignaturas que se hace, que muchas veces son por presiones de departamento, al final en el fondo lo que hay es una forma de organizar todo el conocimiento que hay de una materia para que tú lo puedas adquirir. Y de hecho hay una diferencia siempre entre alguien que ha estudiado, por ejemplo, de una forma académica, por ejemplo, alguien que estudia historia de una forma académica o que estudia periodismo de una forma académica y quien lo estudia de una forma autodidacta, porque también estudia, pero aquí se ha condensado lo que hay, la información que hay, de manera que te damos lo que tienes que saber, sin que no esté yo de acuerdo que muchas veces las asignaturas tienen que ver con guerras en los departamentos, obviamente, pero al margen de eso, eso significa que nosotros necesitamos controlar qué conocimiento es el importante. Por otra parte, el competidor directo del periodista ya no es otro periodista, sino es el propio consumidor. Hoy en día cualquiera emite, el otro día con la detención del suceso este desgraciado de Almería, de la supuestamente asesinada del niño Gabriel, el vídeo que emitieron todas las televisiones, un vídeo que captó pues una persona que estaba allí en ese momento, es decir, no era un periodista, era un ciudadano, en ese sentido, ¿no? Y era un poco la imagen del momento. Y por otro lado, el futuro no es que sea móvil, el presente es móvil. Yo recuerdo cuando un debate en el que se decía, bueno, decían los informáticos, es que en unos años todo el mundo va a estar con el móvil y va a leer en el móvil, y nosotros todavía pensábamos en el ordenador porque no teníamos estos móviles con red. Y efectivamente hoy en día a mí me dicen, por ejemplo, mis compañeros del Mundo, que el 80% de la información que se lee en el periódico procede de usuarios del móvil, no ya de ordenador, y ya no digamos de prensa de papel, ¿no? Es decir, ahí ha cambiado mucho. Quería empezar esta charla con un reportaje que fue en noviembre de 2017, un reportaje del País, un reportaje de periodismo de datos, y para preguntarme esta reflexión, ¿no? ¿Esto es ruido o es periodismo? Y esto es un reportaje que dice yo soy Guardia Civil, en el cual aparecía un reportaje básicamente estadístico, nos decía de dónde son los guardias civiles, ¿no? Y tú te podías meter por provincias y podías saber de dónde eran los guardias civiles en España. Y si tú seguías, bueno, pues incluso podías saber cuántos guardias civiles eran de tu municipio concreto, y había una reflexión, decía, la Guardia Nacional habla más castellano, la Guardia Civil habla más gallego, porque una cosa interesante, bueno, es que, por ejemplo, aparecía que la provincia con mayor cantidad de guardias civiles en España es Orense, y de la menor Barcelona, pero luego había cosas raras, por ejemplo en Pontevedra, que está allá al lado de Orense, pues no había guardias civiles. ¿Y por qué? Y en Coruña no había tantos. ¿Y por qué en Jaén hay tantos y en Huelva prácticamente no hay, ¿no? Y entonces, pues esto, como decía antes Anaclet, ¿esto qué narrativa es? ¿Qué causa hay aquí? ¿Qué sucede? Esos son datos. Esto no es periodismo, esto es un estadístico que dice, oye, en Orense hay muchos guardias civiles, pero a mí me gustaría saber la causa. Y la causa y la diferencia entre Orense y Pontevedra, o entre Jaén y Huelva. Porque detrás necesitamos siempre una narrativa. Y simplemente los datos, sin que nos digan nada, pues es que se quedan ahí. Bien, pues parece que tiene sentido que en Barcelona haya menos guardias civiles, pero me gustaría que hubiese una explicación un poco mejor, ¿no? Miren, en 2020... lo que decía antes José López, cada dos años se genera tanta información como la que se había generado la humanidad hasta 2003. Pero es que en 2020 habrá una cantidad de megabytes, de zettabytes de información que, decía el MIT, que supone 57 veces el número de granos de arena presente en todas las playas, ¿no? Es decir, todo lo que está sucediendo, la información que tiene Facebook, que tiene, no me voy a repetir aquí porque ya lo ha dicho antes Anaclet, es decir, toda esa información evidentemente da una gran cantidad de datos, y la diferencia ahora es ver qué hacemos con esos datos.
No me voy a detener tampoco en esto, en los diferentes perfiles que ya también dijo Ana Clé respecto a, bueno, al perfil tecnológico, lo que significa esto, al perfil analítico. Sí que es cierto, y aquí un poco apoyo la idea de Ana Clé respecto a que es verdad que el Big Data busca patrones, a veces no los encuentra, pero sí que es cierto que algo que tienen las humanidades en este momento y las ciencias sociales es que hasta ahora nunca podían hacer predicciones, y eso era como un complejo de inferioridad que tenía con lo que llamaban ciencias duras, es decir, con lo que llamaban la física, que la astronomía podía hacer predicciones, la química, el año que viene es el año internacional de la tabla periódica, y básicamente es el año internacional porque la tabla periódica es una visualización de datos al final, y una de las cosas que hizo es que podía hacer predicciones respecto a elementos químicos que no se habían descubierto y que ya no solamente decían que existían, sino que podía determinar cuál era su peso atómico, su número de electrones, etcétera, ¿no? Esas predicciones nunca se podían hacer efectivamente. Y ahora lo que se está intentando es hacer ese tipo de predicciones. Esto a quien, claro, porque al final el pasado, al final es muy importante. Alguien dice que quien no conoce el pasado tiene muchas veces, quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Pero es verdad que el pasado no dejaba de ser algo con un interés académico. El futuro siempre tiene un interés muy importante, un interés empresarial, un interés económico, porque a todos nos interesa el futuro. Entonces, la posibilidad de poder hacer predicciones es relevante. Esto no deja de tener aspectos éticos. Ya decía lo de los seguros. Tengo un amigo que estudió matemáticas y bueno, estuvo preparándose a las oposiciones de instituto y dijo, esto no me gusta mucho porque no, a él le gustaba mucho el deporte y al final se hizo las de policía. Hoy en día es el analista de Big Data de policía, hizo su tesis doctoral sobre dónde tiene que ir, cómo la policía tiene que mejorar los recursos para ir a aquellos sitios en donde estadísticamente pueda haber muchas más pues, sucesos, ¿no? Bueno, al final eso no deja de ser estigmatización de barrios. Pero claro, es que eso funciona. Es que si tú llevas a la policía ahí, al final ahí va a haber más sucesos y puede hacer una optimización de tus recursos. Entonces, es verdad que tiene problemas, pero es que cuando algo funciona y cuando la tecnología funciona, es muy difícil no usarla. Y todos podemos, el director de mi departamento, yo ahora estoy en comisión de servicio en la UNED, en un departamento de filosofía, el director de mi departamento no tiene WhatsApp ni tiene teléfono móvil con datos. Bien, pero es algo meritorio en estos momentos, ¿no? Es como alguien que no quiere, no, tengo también un amigo que es artista, que se honra en que no tiene carnet de conducir y que no sabe conducir. Meritorio, pero es complejo. Decía Ana Clé, de mitológico, respecto a que, bueno, es más cierto, pero con los números también se pueden mentir. Yo les obligo a mis alumnos a leer un libro que se llama Cómo mentir con las estadísticas. Y también sabemos mucho de muchos sitios en donde no hay, datos numéricos. Y yo siempre cuento la historia de Roma. Sabemos mucho de la historia de Roma y no hay quesitos. Los historiadores de Roma no tenían quesitos de diferentes actividades sociológicas o tendencias sociales que tenían los romanos, ¿no? Cuidado con esto. También me gusta dar dos elementos que me parece que son muy importantes del Big Data. Ya lo había dicho Ana Clé. Yo trabajé con Bruno Latour en un proyecto que todavía está en marcha, en el proyecto Macospol, y él tenía muy claro, efectivamente, que cuando tú cambias los elementos de medida, cuando tú cambias la tecnología, cambia la visión del mundo, la narrativa. Él lo explica muy bien siempre con el telescopio. El telescopio, o sea, nosotros pensábamos que éramos el centro de la Tierra y que el Sol se movía alrededor de la Tierra porque es lo que vemos. De hecho, el lenguaje literario todavía habla de puesta de Sol y salida de Sol. Cuando tú tienes un telescopio que se inventó justo en 1600, o sea, cuando empezó Galileo a hacer sus investigaciones, pues cuando tú tienes esa nueva herramienta, tú ves que puedes medir diferente y cuando mides diferente ves que la Tierra está no está en el centro, sino que está el Sol. El pensar que la Tierra no es el centro del universo cambió todo nuestro paradigma como humanos, ¿no? De lo que somos y de a dónde vamos, ¿no? Es importante. Y ahora tenemos esta nueva herramienta que es el Big Data. Anoche hablábamos en la cena de cosas sobre
los rankings de universidades y decía alguien, decía el otro día en Las Palmas alguien, bueno, es que esto se acabará la moda de los rankings. Yo le decía, no, porque estamos en la era del dato, en la era de medir cosas y cada vez irá a más la era de medir cosas. Y por otro lado, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Los números son objetivos? Yo hablo de esto mucho con mis alumnos en periodismo científico. Por un lado, le hablo de relaciones espurias, lo decía también Anaclet, pero yo incido, ojo, correlación no significa causalidad. Esto es un debate filosófico muy antiguo que viene desde Aristóteles. Que una cosa tenga relación con otra no significa causalidad. Un caso claro, hablando un poco de historia, en la Edad Media se pensaba que era bueno tener piojos. ¿Y por qué era bueno tener piojos? Pues porque la gente que veía que estaba sana tenía piojos y la gente que se estaba muriendo no tenía piojos. Por lo tanto, tú correlacionas, pues es bueno tener piojos. ¿Qué sucede? Que el piojo, cuando aumenta la temperatura corporal, sabe que ese cuerpo ya va a dejar de existir y por lo tanto emigra a otro cuerpo. Es decir, el piojo es el que transmite las enfermedades y es malo tener piojo. Lo que pasa es que cuando los cuerpos están moribundos, a una determinada temperatura el piojo ya sabe. Entonces, la correlación no significa siempre causalidad y hay que tenerlo muy claro porque en periodismo estas correlaciones nos da el titular, que es lo que nosotros queremos y muchas veces están equivocados y hay que saberlo. Es lo que se llaman esto en estadística relaciones espurias. Y otra cosa que a mí me gusta mucho hablar de ella, que es la apofenia, que es cuando vemos patrones, conexiones en cosas que no las tiene que tener. Y esto, a mí no me gusta la palabra, porque ellos se llaman periodismo de misterio. El periodismo es la realidad, la verdad, y a mí no me gusta nada este tipo de programas como Cuarto Milenio, pero en realidad lo que ellos utilizan es la apofenia, es decir, ver relaciones extrañas entre la orientación que tiene este edificio junto con la catedral y con no sé qué, y eso quiere decir algo, ¿no? Eso, con la gran cantidad de datos, cada vez lo podemos tener más y tenemos que ser conscientes de eso. No voy a hablar aquí, porque como vamos un poco justos de tiempo, de la importancia que tiene para el periodismo de datos y el Big Data el tener datos en abierto. Y lo digo porque en España no tenemos prácticamente datos en abierto, tenemos muy poco y la información que se ha hecho de periodismo de datos, datos en abierto, es de aquella información que la Unión Europea nos obliga a tener en abierto, porque nos obliga a la Unión Europea. Entre ellos, un proyecto muy interesante que se hizo sobre los incendios, España en llamas, que tiene mucho que ver con Galicia, y que se hizo con datos que el Ministerio, además, luego abroncó a los periodistas que hicieron esto, porque habían sacado esos datos y habían hecho esas correlaciones. Y claro, es que tenían los datos porque estaba obligado el Ministerio a dar esos datos de incendios porque la Unión Europea las había obligado. Pero la ley de transparencia en España prácticamente no se utiliza, es muy complicada y no tenemos datos. El caso contrario es Estados Unidos, en donde es un país en que siempre se ha, excepto datos sensibles, pero hay, en general, hay muchísima cantidad de datos, datos que aquí, por ejemplo, consideraríamos desde el punto de vista ético reprochables, como por ejemplo son los colegios que más éxito tienen en la selectividad, etcétera. Eso está aquí totalmente prohibido. Esos son datos que tienen las consejerías, pero que están prohibidos. En Estados Unidos es muy habitual y la gente se cambia en función de los colegios. Otra cosa que sale de Estados Unidos, bueno, y salió también de Shanghái, que son los rankings universitarios que allí siempre existieron, bueno, pues aquí ya los hemos importado, ¿no? Cuidado, porque no siempre podemos ocultar datos. Y es cierto que los datos a veces nos dan lugar a comportamientos, porque claro, hay una función muy interesante, y esto tiene que ver incluso con en la física se habla del principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual tú dices que cuando tú quieres valorar, es decir, quieres analizar una parte de la naturaleza, el método para analizar esa parte de la naturaleza hace que eso cambie y por lo tanto ya no estás analizando eso. Esto está pasando, esto pasa también en ciencias sociales. Cuando nosotros analizamos un patrón en concreto, ese patrón cambia. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando los sexenios de los profesores y de repente eso es el patrón que todo lo valora, la forma de pedir sexenios, etcétera, va a cambiar. Y entonces es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, los datos que nosotros tenemos en realidad pues son culturales, científicos, financieros, climáticos, estadísticos, etcétera. Y con eso, bueno, pues en teoría tenemos que hacer información.
Hablarán después de visualización de datos, es muy importante en todo esto, para relacionar el Big Data con el periodismo. Aquí tenemos un caso muy claro del Guardian, de visualización de datos, en la cual es un periodismo de datos, en la cual tenemos, por ejemplo, que el Departamento de Salud, pues en Estados Unidos, perdón, en Gran Bretaña, pues se gastó 106.000 millones de libras y que disminuyó 1,2% y el de pensiones aumentó un 1,9%. Y entonces, el problema como periodista es, vale, esto es un dato, pero esto es bueno o es malo. Parece malo, ¿no?, que se baje la cantidad en salud, pero es que a lo mejor se ha bajado porque la gente está más saludable, porque en realidad se ha aumentado la de pensión. Es decir, si yo no tengo una narrativa detrás, si no tengo algo que explique algo, esto es muy bonito, pero yo me quedo frío, porque no me explica nada, no me explica nada. Me explica que se han gastado menos en salud que en pensiones, pero a lo mejor eso es bueno, porque quiero decir que hay más pensionistas, que hay más gente mayor, etcétera. Es que no lo sé, o a lo mejor es malo, no lo sé, no lo sé y no me lo dicen. No voy a entrar porque quiero entrar en otro aspecto, y aquí en esto ya entré una vez que vine aquí, de cómo convertir los datos en narrativas, pero básicamente son con tres elementos. Uno es, el primero, tener acceso a los datos. Ya les digo que aquí tenemos un problema con el acceso a los datos. Otro es las técnicas, que esto sí que es interesante. Yo no sé si usted, nosotros en la Carlos III hemos cambiado ahora el plan de estudios y hemos puesto periodismo de datos como asignatura. Y lo hemos puesto básicamente un poco para que los chavales vean, por ejemplo, las técnicas de scraping, es decir, de cómo a partir de un Excel obtener y scrapear, que es como rastrear datos y ver qué hacen con eso. Y también cómo utilizar técnicas de buscar datos en grandes en contenidos de PDFs de documentos, en documentos. Por ejemplo, todo lo que se ha publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas, de los papeles de Panamá, de los papeles donde lo que han hecho solamente, eso son millones de datos, y lo que han hecho es buscar con esas técnicas nombres famosos, de famosos. Y entonces han buscado Shakira, han buscado Rajoy y no lo han encontrado, porque lo han buscado. Y en ese sentido, me decía un periodista de datos, dice, fíjate lo importante para un político que es tener un nombre muy común, Francisco García. Porque si tú te llamas un nombre muy común y un apellido muy común, va a haber mucha gente con ese nombre y apellido, y es muy difícil rastrearte en estas técnicas. Sin embargo, si tú tienes un nombre raro y un apellido raro, va a ser mucho más fácil. Entonces, Mariano Rajoy posiblemente no haya muchísimos en España con ese nombre. Pero a lo mejor José Pérez o esto sí puede haber más. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Básicamente, es las técnicas que estamos utilizando. Es importante la compilación de datos, porque la compilación de datos es lo más relevante, porque los informáticos te obtienen datos, pero somos los periodistas los que tenemos que hacer la pregunta que queremos. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. En Madrid, que tenemos mucha contaminación, yo quiero saber si hay una relación entre la contaminación atmosférica y la incidencia de cáncer de pulmón. Entonces yo tengo esa pregunta porque yo puedo hacer un titular. Y con esa pregunta, ¿qué necesito? Necesito los datos de las estaciones meteorológicas. No me los dan, de contaminación. Yo pensé que el gobierno de Carmena, a lo mejor eso los iba a hacer. No los dan, no los están dando. Yo pensé que el acceso a los expedientes, a los macroexpedientes de enfermedades por barrios, que eso existe, porque cuando tú vas a la clínica te dicen de dónde eres y está todo eso, me los podían dar. Yo no quiero quién tiene cáncer, nombre y apellido, quiero el gran dato. No me los dan, con lo cual yo no puedo hacer nada. Yo tengo una pregunta, me parece interesante, pero no. ¿Y por qué? Pues porque puede haber problemas. Por ejemplo, no sé si conocéis Madrid, las calles importantes, desde Gran Vía hasta, por ejemplo, Alberto Aguilera, etcétera, tienen mucho tráfico, pero son muy caras. Si tú demuestras que vivir en esa calle te va a implicar un mayor riesgo de tener cáncer, los precios bajan, por ejemplo. Pero bueno, es que para eso estamos los periodistas. Yo no creo que los periodistas seamos contrapoder. Yo me defino como limpiador de cristales. Yo limpio los cristales
que el poder político, económico, cultural, académico, científico intenta empañar para que la sociedad no vea lo que hay detrás. Y esto es limpiar cristales, en cierta manera. ¿Qué hay ahí? Y puede haber. Luego yo tendré que hablar con científicos y ver si efectivamente hay una relación, o puede ser una relación espuria o no, si puede ser una apofenia o no. Pero hay que tener una pregunta. Si a mí me dan 20.000 datos del catastro francés del año 1830 y yo no tengo pregunta, ¿y yo qué hago con eso? Pues nada, porque yo no sé qué preguntar ahí. Vuelvo a repetir que para nosotros en periodismo necesitamos siempre una narrativa. Y voy a explicar un caso en el que funcionó bien y otro caso en el que no ha funcionado tan bien y que tiene que ver con periodismo de datos. Uno de ellos es el de el célebre de las manifestaciones que hubo en el año 1967 en Chicago y que estudió también en lo que se llama el periodismo de precisión Philip Meyer, ¿no? Entonces, bueno, en ese año hubo unas manifestaciones, en el año 67, en el que se consideran que son las manifestaciones y los disturbios más importantes de Estados Unidos. Hubo muertos y hubo muchos detenidos. Y entonces lo que hicieron los periodistas fue entrevistar a la policía y entrevistar a los sociólogos y a los historiadores. Y había dos teorías de por qué la gente se manifestaba. Una era la que llamaban teoría del riff-raff, de los descamisados, y era que la gente sin recursos se manifestaba para una mejora de la sociedad. Y por otro lado, había una teoría, que era la teoría en la que se decía que tenía que ver con la inmigración de la gente del sur al norte y que no se adaptaban a los parámetros del norte de Estados Unidos, de Chicago, la gente del sur, y que sobre todo esa inmigración había sido inmigración afroamericana, ¿no? Cuando Philip Meyer lo que hizo fue decir, no, yo no me voy a quedar con las teorías, con las narrativas, voy a buscar qué pasa. Y lo que él vio cuando buscó datos fue que, por un lado, no eran descamisados los que se estaban manifestando, en el sentido de que había gente con bastante nivel cultural y bastante nivel educativo, y que además había gente, no toda la gente era del sur, la mayoría de la gente que se manifestaba era del norte, perfectamente integrada. Y entonces él buscó otra narrativa, que era la narrativa de unos psicólogos sociales que habían estudiado las frustraciones y la ira en el ejército de Estados Unidos y que dijeron que lo que realmente te produce ira y frustración, no es tanto que tú no tengas dinero o que no tengas educación, sino que tus expectativas se verán frustradas. Es decir, cuando tú tienes la posibilidad de alcanzar algo y de repente esas expectativas se ven truncadas, eso sí que te produce ira. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Como él eso lo hizo a través de entrevistó a muchísima gente, sacó muchísimos datos de quiénes eran los que estaban manifestándose, sacó muchísimos datos hizo una pequeña programación en los ordenadores primeros de aquella época. A eso él lo llamó periodismo de precisión y se ganó el Pulitzer. Básicamente porque lo que hizo no fue preguntar, porque cuando si tú preguntas la gente te da cada uno su opinión, sino lo buscó con datos. Vamos a ir a otra parte, que fue lo que ha ocurrido en el Guardian, lo que hizo el Guardian en el año 2011, cuando hubo unos disturbios también en Inglaterra, porque la policía asesinó a un joven de 29 años. Aquí ve mucha gente joven, a mí me pasa siempre con los alumnos, uno va cumpliendo años y los alumnos siempre tienen la misma edad, y 2011 para muchos es la prehistoria de los que están aquí, pero no sé si recordarán que bueno, fueron unos disturbios importantes que tuvieron mucha cobertura mediática, y entonces lo que se hizo fue intentar seguir el patrón de Philip Meyer, es decir, tenemos un montón de datos, pero ahora tenemos muchos más datos, porque ahora no se trata de preguntar, ahora teníamos acceso, por ejemplo, a programas informáticos de web semántica en la que se valoraban todas las entrevistas que se hicieron, se grabaron, se pasaron a PDF y se analizaron con web semántica. Además, se analizaron 2,5 millones de tweets relacionados con la revuelta. También se entrevistó a los policías, a los jueces, etcétera. Y además, el Guardian, que quiso hacer un gran reportaje periodístico, colaboró con los científicos sociales de la London School of Economics para que ellos le dieran cómo
generar eso? ¿Qué hacer con eso? Y hubo un debate, yo participé en ese debate, de qué hacer con tanto dato, porque claro, yo siempre decía que a mí se me... Yo tengo ahí el esto de periodista, es que yo necesito un titular. Es que yo como periodista necesito un titular. No necesito simplemente datos, no me dan... Y entonces hay una fórmula de sacar narrativas a partir de datos. ¿Por qué? Y esto es controvertido, pero es una forma. Yo simplemente la voy a mencionar. Fíjense, la historia de la ciencia y el método científico ha operado de forma diferente. El método científico normalmente es tú tienes una hipótesis y entonces busca datos para avalar esa hipótesis y mides. Ahora yo tengo otra cosa. Yo tengo datos y tengo que buscar hipótesis de datos. Es diferente. Y no es solamente buscar hipótesis, sino buscar historias, buscar narrativas. Y entonces, para eso, ellos usaron lo que llaman la teoría fundamentada, que es una manera, los sociólogos la critican mucho, de, a partir de unas fichas y a partir de unos datos, de una correlación, aquí yo la menciono, bueno, estos son los datos que obtuvieron en general, y no había titular. Realmente no había titular, porque no había titular porque, frente a algunos que decían que era un problema de la falta, primero del tacherismo y de que Thatcher había quitado las ayudas públicas, las ayudas de los comedores sociales, etcétera, y vieron que los manifestantes, entre los manifestantes de las clases desfavorecidas, había más gente con ayudas y con bonos de comedor social que la media de esa clase social. Otra cosa que decía era la falta de, por ejemplo, de integración de la gente procedente de las colonias, antiguas colonias británicas. Y no, había también muchísima gente británico de toda la vida, mucha más en correlación a la población que el otro tipo de personas. También se habló de cultura, ¿no? Porque claro, como había una narrativa muy fuerte en Inglaterra, las universidades son muy caras, que había poco acceso a la cultura y tal, porque había, pero bueno, se vio que había muchísima más gente con estudios universitarios que la que correspondería a la media de la población. Entonces no se sabe. Cuando tú mides tanto, no sabes qué tienes ahí. Una cosa que se supo y que a partir de ahí estamos nosotros analizando es cómo se establecen los rumores y cómo los rumores viajan por la red. Pero básicamente no había una conclusión respecto a este tema. Y lo que sí hubo fue muchas críticas a la labor de la London School of Economics y la labor del Guardian, porque dijo que lo que con todos esos datos las conclusiones, hubo una desmovilización social y que realmente lo que se pretendía era desmovilizar, porque no había narrativa, porque la gente se mueve por narrativa. Y hubo, en concreto, por ejemplo, un activista, Darcus Powell, dijo que no era cierto. Él siempre sostuvo que era una insurrección frente a lo que a las políticas clasistas y racistas que estaban en Gran Bretaña, pero los datos no avalaban eso, porque había gente de clases muy altas que estaban en esos disturbios, ¿no? Y fue muy criticado esta operación en la que participaron científicos sociales de la London School of Economics, hubo mucho dinero, hubo mucha información, porque al final faltaba narrativa. Lo digo porque tiene su... Bueno, aquí tengo los pasos. Como voy un poco liado, no voy a decir en qué consiste la teoría fundamentada, pero es una teoría, es una forma, es una metodología de las ciencias sociales que los sociólogos suelen usar, que ahora la estamos empezando a usar los periodistas con toda esta cantidad de datos. Porque quiero adentrarme en otro y simplemente muy poquito tiempo, pero es que me parece muy relevante. Esta semana tuvimos una información muy interesante que salió en un estudio en la revista Science, en el que millones de tweets analizados y además con la complicidad, entre comillas, de Twitter, y que demostraron que la información falsa pues llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. ¿Y por qué? Porque la información, porque lo que llega siempre son narrativas. Esto en periodismo científico nosotros tenemos también este debate, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando tú haces divulgación y cuando tú hablas del Big Bang sin los datos, tú puedes creer en el Big Bang más que en el Génesis porque es más progre creer en la ciencia que en la Biblia, pero como historieta,
si no tienes las pruebas y no tienes los datos, tú no sabes, no ves los telescopios, no ves las matemáticas, tú te lo crees porque te lo dicen los físicos, pero tú no tienes acceso. Como historia, joder, el Génesis es muy potente y de ahí está toda la historia del arte, ¿no? Entonces, tú necesitas una narrativa para creer. Bueno, es que voy, no sé cómo voy de tiempo y voy un poquillo, porque quiero terminar con esta idea. Esto es como ellos midieron básicamente todos los flujos de noticias falsas y cómo se van creando. Pero me gustaría destacar tres áreas que son importantes para que una historia se crea y que no tiene que ver con los datos. Tiene que ver con la mente, con cómo funciona la mente. Desde un punto de vista humanista, es verdad que hay un riesgo y hay una temeridad a que las máquinas nos dominen. Los que procedemos de un ámbito más científico, la visión siempre era que el humano es una máquina imperfecta, que había que mejorarla. Nuestra forma, el cerebro funciona de forma imperfecta, nuestra forma de hacer la digestión es imperfecta, somos imperfectos. Y siempre se intenta mejorar esa imperfección. De hecho, la historia de la ciencia es la historia de mejorar la imperfección del ser humano. Y si ustedes se fijan, incluso en la historia de la medicina, cuando empieza Vesalio a describir cómo funciona el cuerpo, lo hace como una maquinaria. Y esa es una forma mecanicista, ¿no? Y ahora estamos en la forma mecanicista de cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene un problema. Y es que lo que nosotros llamamos el sesgo de confirmación, y es que lo que busca el cerebro no es la verdad, busca sentirse bien y que no le lleven la contraria, ¿no? La gente lee aquello que confirma sus creencias. Yo sostengo a mis alumnos de periodismo de que nosotros en periodismo no tenemos que leer lo que nos gusta, sino tenemos que leerlo todo, porque si no, no evitamos el sesgo de confirmación. La pluralidad periodística lo que pretende es esto, tener diferentes enfoques. Pero, por ejemplo, nosotros analizamos mucho, por ejemplo, los antivacunas. Un antivacuna no verá nada de la información que está a favor de la vacuna, solo aquella que está en contra de las vacunas, ¿no? Esto, permítame mi... a lo mejor pedantería química, pero tiene que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Y es un neurotransmisor, una sustancia química que se segrega cuando sentimos placer. Y esa misma sustancia química se ha analizado que se segrega cuando leemos algo que confirma lo que nosotros creemos. Y también hay estudios en psicología social que señalan que la parte del cerebro que se activa cuando sentimos dolor, se activa cuando leemos algo que refuta lo que nosotros creemos. Y esto, en Estados Unidos hay un experimento muy divertido en el cual había gente a la que le pagaban por leer cosas contrarias a lo que creían y no querían ni siquiera el dinero, no lo querían leer. Es muy duro porque el sufrimiento que les ocasionaba era enorme, ¿no? ¿Cómo evitar el sesgo de confirmación? Pues yo creo que no hay que hacer observaciones esporádicas, sino leer grandes cantidades de datos. Por eso decía, la visión del historiador es muy importante porque la ve desde el final, la visión del filósofo, la visión del humanista, porque los datos concretos muchas veces no nos dicen la realidad. Hay esta tarde creo que algo sobre contenidos falsos, no voy a extenderme en esto, pero ¿cuánta gente ha tenido este WhatsApp? El WhatsApp va a costar 0,01 euros, el mensaje, mándalo a 10 personas y la gente se lo cree. La gente se lo cree. Esto es una sección. Nosotros estamos trabajando. Este chaval que les dije que es matemático, que está en la policía, está en la sección de delitos de odio, pero también está en la sección de delitos informáticos. Estamos colaborando con él. Y hay una sección en la Guardia Civil que se llama Tontos del Bulo. Pero bueno, segundo intento de secuestro de un niño en Árbol. Después de lo que ha ocurrido con Gabriel, a ti te mandan esto y tú te lo crees. No hace falta datos. Tú te lo vas a creer, que están secuestrando niños en Orense o en Pontevedra, donde quiera. Canal Sur ha emitido noticias tras los atentados yihadistas de París, Andalucía se encuentra en alerta antitaria. Esto tiene una forma de caminar a través de todo el mundo, de todos los receptores, a través de la opinión pública, porque ahora nosotros podemos emitir mensajes, y antes eran los periodistas que intentaban verificar. Yo siempre digo que la ciencia y el periodismo, a pesar de que es verdad que todo el mundo se sorprende de que
haya estudiado químicas y periodismo y que, y yo siempre digo, joder, no me convalidaron nada, pero siempre digo, tienen el mismo objetivo que buscar la verdad y hacerla pública. La ciencia y el periodismo tienen el mismo objetivo. Y además, el método científico es el método que utilizan los periodistas como forma de analizar la veracidad de una noticia, es el método científico, o sea, que hay mucha relación, y una de las formas es controlar la veracidad, y los periodistas teníamos eso, y aquí, en este momento, no tenemos eso, y no tenemos porque las narrativas potentes que confirman nuestras ideas son muy poderosas, ¿no? Este me gusta mucho, murió por no reenviar el mensaje a 10 personas, ¿no? Es decir, que es algo que la gente se lo cree, que ocurre. Y voy y con dos ideas más que me gustaría terminar con esto, de la psicología social. Uno es el sesgo partidista, es decir, las personas consideran que las afirmaciones contradictorias de su candidato político o de que consideran su líder son menos graves que las de su adversario. En este sentido, esto está también muy analizado. Y valoramos la nueva información que recibimos minimizando las emociones negativas y magnificando las positivas. Aquí hay una investigación muy interesante de una noticia falsa, de un senador que no existe. Esto fue un estudio que se hizo sobre un bulo, un senador que no existe, italiano, que dijo que se había aprobado en el Senado italiano el darle unas pensiones impresionantes a los senadores. Tuvo hasta los medios de comunicación tradicionales, esto, aquí lo azul es de donde parte el bulo y lo rojo es por ejemplo, los periódicos y las agencias de noticias están en amarillo, los movimientos políticos en verde, las fuentes alternativas en rojo, y lo azul son los que crearon la desinformación deliberadamente. Bueno, pues vemos cómo las fuentes alternativas, es decir, gente que de repente tiene otra visión del mundo, lo que llamo yo el efecto conspiranoico, son muy potentes y lo azul también. ¿Y por qué son muy potentes? Porque tienen narrativas poderosas. El efecto contraproducente también nosotros lo estamos analizando, básicamente nos lo analizamos en dos partes, porque bueno, yo sobre todo mi investigación es más, tenemos un proyecto de Big Data, pero venía de periodismo científico, entonces estamos intentando que los dos elementos puedan fundirse, y estamos analizando el efecto contraproducente, que básicamente dice que el intento de refutar creencias erróneas de una persona mediante hechos y datos puede provocar el efecto contrario, es decir, defiende su opinión con mayor vehemencia, y lo estamos viendo en los antivacunas y en los contrarios al cambio climático. Esto desde nosotros. Pero hay otros que están valorando, por ejemplo, todo lo que está haciendo el Washington Post, en lo que se está llamando en Estados Unidos fact-checking. Es decir, el Washington Post se está dedicando a demostrar que lo que dice Trump es mentira, con datos. Pues bien, eso, en lugar de desacreditar a Trump, entre sus seguidores, lo está fortaleciendo. Es un efecto muy extraño de nuestro cerebro, que vuelvo a decir que no es perfecto. Fíjense otra cosa también que me interesa mucho y que tiene que ver con lo que hago de periodismo científico, pero también con el Big Data. Esto es una investigación que se ha hecho sobre 1,2 millones de usuarios de Facebook en un periodo de 5 años. ¿Y saben lo que nos dice? Que la gente, los usuarios de noticias científicas, en Facebook tienen 140.000 comentarios y los usuarios de noticias falsas y alternativas 648.000. Es decir, son mucho más activos, hay muchos más, etc. Los datos y la ciencia no es tan fácil de traducir. Y aquí es la paradoja del conspiranoico, ¿no? En el cual también se ha demostrado que aquellos que dicen estar más atentos a la manipulación perpetrada por los medios de comunicación, al final van a Internet y tienden a interaccionar más a menudo con fuentes falsas, con lo cual están más manipulados. Aquí hay dos casos que también nosotros estamos empezando a analizar. Uno es el de la secta de los reptilianos. Saben que hay mucha gente en Internet que cree que la gente poderosa, como la reina de Inglaterra, son reptiles, ¿no? Que son marcianos. Entonces, como esos mensajes son absolutamente
bueno, que nosotros pensamos desde la racionalidad académica, que nadie se lo puede creer, si tienes una buena narrativa, igual que esto, ¿qué tienen en común estas dos personas? Se negaron a aceptar dólares estadounidenses por petróleo y su banco central no pertenecía a la familia Rothschild. Saddam fue ahorcado y Gaddafi fue asesinado. Cuando nosotros mostramos esto, hay muchísima gente que se lo cree, no busca más datos, ni siquiera busca si tenían conexiones o no. Aquí es muy interesante, esto es la polarización que tienes en Facebook y en las redes sociales de los que tienen mensajes científicos y los que tienen mensajes pseudocientíficos o anticientíficos. Y vemos, bueno, que son muchísimos más azules, que son los, de que tienen, los que creen en las teorías del complot, frente a los rojos. Pero me gusta también destacar una cosa. Las redes sociales se están comportando en lo que nosotros estamos llamando cajas de resonancia. Es decir, lo que nos están dando lugar estos datos es que nosotros tenemos de amigos en Facebook a los que creen y piensan como nosotros. Lo que hacían antes los medios de comunicación era que nos informaba de elementos que a lo mejor no pensaban como nosotros. Es verdad que, sobre todo en España, el periodismo es ideológico y había la pluralidad que se entiende como diferentes medios con distintas tendencias, mientras que en Estados Unidos era el mismo medio con diferentes tendencias. Pero es cierto que en Facebook, si nosotros solamente nos informamos por Facebook, solo nos vamos a informar de nuestra realidad y de una realidad muy concreta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque yo defiendo aquí, y con esto intento terminar, dos elementos. Por un lado, el periodismo tradicional e incluso el periodismo de papel, porque el papel te permitía leer cosas que tú en principio no querías leer. Es decir, si yo compro El País y yo veo que en la portada está la guerra, el conflicto y la guerra en Siria, yo leo algo ahí y a lo mejor me leo el editorial. Si yo voy a las noticias que me gustan y solo me gusta la ciencia o solo me gusta el deporte, yo no me entero de Siria. No me entero de ahí. Y también, por otro lado, siempre había columnistas con los que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Si ahora a mí solamente me envían la columna que sé que mis amigos van a estar de acuerdo, pues solo tengo esa información. Esto por un lado. Por otro lado, la movilización humana, tenía diapositivas muy chulas al final, pero no quiero extenderme, la movilización humana siempre ha sido a partir de narrativas hegemónicas. Primero fue una hegemonía de la mitología. Luego fue una hegemonía, aquí estamos justamente enfrente, de la religión daba la narrativa hegemónica, y luego fue una narrativa de los medios de comunicación hegemónicos, que es verdad, como algunos dicen, joder, es que son siempre capitalistas, ¿no? Siempre defienden, es verdad que los medios defienden el capitalismo porque son subproducto del capitalismo, pero es cierto también, y no lo olvidemos, que los medios han contribuido muchísimo a los derechos civiles. O sea, es muy difícil ver a un periódico racista o xenófobo o muy machista. Es muy difícil. Y sin embargo, en las redes sociales sí que estamos teniendo esos contenidos. Y lo que está pasando es que en estos momentos los datos no me interesan. Solo me interesa lo que me llega. Lo que está pasando es que movimientos latentes, como la xenofobia, como el racismo, como el machismo, que estaban latentes, ahora se están legitimando, porque como tengo mucha gente a mi alrededor de Facebook, de mi, no solamente de mi secta reptiliana que cree que todos son reptilianos, sino de los que creen que Trump es bueno o que creen que los musulmanes son malos, pues yo me lo creo porque tengo esa realidad muy importante. Y por otro lado, yo considero que cuando nosotros estamos haciendo narrativas exclusivamente en Big Data, si yo no soy el que hago la pregunta como periodista, que es la pregunta que a mí me interesa, sino que a mí me la dan hecha o dada, como la cantidad de guardias civiles que hay en España por provincia, que nadie tenía un interés especial en eso, justo salió con la, eso además tiene que ser una filtración del Ministerio del Interior al país, porque nadie tenía un especial interés en eso. Bueno, pues esos son datos, oye, muy bien, pero ¿hasta qué punto a mí también me están intoxicando con ese tipo de datos? ¿Por qué están dando eso, no? Cuidado, porque si, por un lado, las narrativas son mucho más poderosas para movilizar al ser humano, pero incluso para creer hechos y datos, y en segundo lugar,
los datos, los números, sin explicación, nos pueden mentir. Y se pueden utilizar para mentir de una forma que avale mucho mayor la credibilidad de mentiras. Esto es un nuevo campo emergente que se llama agnotología, que es en lugar de producir conocimiento, como hemos estudiado hasta ahora, la producción de conocimiento, ahora estamos analizando la producción de ignorancia. Agnotología. Y esto llega, vuelvo otra vez con mi investigación primera de periodismo científico, cuando toda la industria tabaquera empezó a financiar a científicos para que demostraran lo contrario que otros científicos habían demostrado, que era que había una relación entre el cáncer y el tabaco. Y había estudios científicos en revistas importantes que demostraban lo contrario. Eso también se está haciendo con el cambio climático, etc. O sea, datos hay y datos que expliquen lo que yo quiera también. Entonces, cuidado con esto, porque lo que estamos viendo es un aumento de la agnotología y lo que señalamos es esa producción de ignorancia, ¿no? Entonces, no estoy en contra del Big Data, me parece que es muy interesante, me parece que no se puede estar en contra porque efectivamente la no podemos estar en contra de la tecnología, porque en la historia siempre han ganado los que han tenido más tecnología, desde el neolítico, se habla de los neandertales y del cromañón porque tenía más tecnología. Yo soy canario, allí estábamos tan tranquilos. En Canarias, cuando llegaron los castellanos, llegaron con más tecnología. Y por eso, y América, etcétera, etcétera. Los que tienen más tecnología siempre van a dominar. Eso es así, porque la tecnología te da... hace que el poder humano sea superior, ¿no? No estoy en contra de la tecnología, pero como decía Anaclet, hay que valorarla, hay que estudiarla, hay que analizarla y contextualizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tan interesante y amplia intervención. Imagino que tenemos tiempo para un par de preguntas, si hay en la sala. Ahí hay una. Hola, gracias por estimular la mente con tu exposición, también con la de Anacleto anteriormente. Yo soy economista, pero tirado a números. Tengo así una formación un poco también mixta, como creo que debe ser hoy en día casi todo. Y siempre recuerdo una frase de un economista más viejo que yo, que trabajaba en los astilleros, un hombre adelantado a su tiempo, que metido en informática cuando había aquellas grandes máquinas con fichas perforadas, ¿no?, para trabajar, que decía que los números eran una creación más humana que la palabra. Y yo estoy bastante de acuerdo con él, no solo en términos históricos, ¿no?, sino creo que es un avance. No creo que haya una diferencia cualitativa ni cuantitativa entre la invención de la imprenta y la invención de Internet. Yo creo que es un proceso de producción tecnológica en el que se genera una posibilidad de conocimiento. Una posibilidad de conocimiento. Y todos los instrumentos son susceptibles de ser utilizados positiva o negativamente desde un punto de vista moral o ético o como se le quiera llamar. Creo que en esa noticia que has puesto como ejemplo de los guardias civiles, ¿no?, el mapa provincial de España, que yo prefiero tener esos datos sin relato a no tener nada, ni relato ni datos. A mí ese mapa me sugirió dos cosas. Una, hay una clara... ¿se lo puedes poner? Estupendo. No. Hay una mayor concentración de guardias civiles en provincias con menor renta, con ingresos medios menores, y hay... menos guardias civiles en dos nacionalidades históricas, como son el País Vasco y Cataluña. Y yo con eso conozco una realidad. Y en el caso de Galicia o de Orense, como habías apuntado, reconozco que hay un proceso histórico, porque lo he aprendido en la academia, por los métodos tradicionales, antes incluso de que se inventara Internet, de que Galicia era conocida en tiempos pasados por aportar levas a los ejércitos de la monarquía, ¿no? Es decir, que hay una tradición histórica de mandar jóvenes al ejército español. Y puedo
sacar de esos datos sin relato mi propio relato. Lo que tú decías apoyando el Open Data. Yo quiero tener los datos. Me fabrico mi relato. Y efectivamente mi relato puede ser más o menos próximo a la verdad o no, más o menos científico. Pero quiero tener esa oportunidad, porque ya no confío en los mediadores, no confío en el periodismo editado, sí en la idea primigenia, original, del periodista independiente, ¿no?, que nos venden en las películas, pero no confío en los medios en papel que hoy se venden. No hay pluralidad, es mentira. Y sí hay medios homófobos, racistas, machistas, sí los hay. Tanto en papel como en internet. Yo creo que eso puede ser, o sea, cuando tú vas a los datos no existe. O sea, puede haber un columnista, etcétera, pero no existe. De todas formas, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de los datos. Lo que pasa, por ejemplo, la economía es un caso muy claro, ¿no? La economía es un caso que era filosofía política y había una forma de... Era una especie de filosofía y en cierta manera era una narrativa que intentaba... pues la mejora de la sociedad, o sea, había una narrativa en ese sentido. Los economistas en estos momentos, si tú te fijas en los premios Nobel de Economía, son todos matemáticos, es decir, absolutamente es una teoría matemática. Y yo no tengo claro que eso diga algo. Y por otro lado, los datos. Quería poner esta foto. Miren la foto primera de allí. No hay datos. Aquí no hay datos. Pero fíjense el odio de estas mujeres hacia esta chica que quiere ir a la universidad. Estos son los años 60. A mí esto me explica mucho más que un montón de estadísticas. Y esto a todo el mundo llega más de cómo se ha avanzado desde estas fotos que son de los años 60 y que hay gente que vive de los años 60 y estas fotos. Una de un republicano, de Condoleezza Rice, que fue, y otro de Obama. Y esto se ha pasado de aquí a aquí, no por la tecnología, porque la tecnología de los años 60 es parecida. Había ascensores, había aviones, había no sé qué. Es mentalidad. Y esta mentalidad ha cambiado el relato colectivo, la narrativa colectiva. Y esa narrativa colectiva ha sido los medios de comunicación más. No ha sido datos estadísticos ni tal. Y esto, el publicar estas fotos y otras fotos que tenía, pero que me lié, no pensaba, es muy, muy importante. Y esto yo no sé si va a volver a suceder, que tengamos este activismo. Simplemente quiero decir... Sí, sí, sí. No, es un debate apasionante y no tenemos tiempo. Solamente decir una cosa más. Es una cuestión de información y de poder. Es decir, yo como economista suelo decir... No se puede controlar aquello que no se puede medir. Pero también me resulta difícil conocer algo que no se pueda medir. Me resulta difícil. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que en lo social y lo humano... Ahí voy. Es que a veces se contrapone el determinismo, la causalidad del conocimiento anterior o del mundo previo, del viva antes, ¿no?, como se dice en Twitter, frente a la correlación, ¿no?, y este tipo de conocimiento más caótico o aleatorio que tenemos en base a datos. Para mí, como ciudadano, incluso ya no hablo como profesional de una o de otra disciplina, me resulta útil tener correlaciones para poder discernir causalidades. Es la mejor pista que tengo para conocer cuál es la verdadera causa que motiva un hecho, un fenómeno. La correlación. Empiezo por ahí. Tengo que empezar por algún lado. El conocimiento es deductivo e inductivo. Efectivamente, lo ha sido siempre. Lo que creo es que esto del Big Data, como Internet, como la imprenta, no es cualitativamente diferente. Es una opinión. Es discutible, por supuesto. A lo que voy. Si el conocimiento en la Edad Media estaba circunscrito a las bibliotecas de unos cuantos monasterios o de la iglesia dominante, cuando menos aquí en el mundo occidental, ¿cuál es exactamente la diferencia con una multinacional ahora que puede tener un montón de información que nosotros no tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo dejo. A ver, la diferencia, hombre, habíamos creído, habíamos estado en una época en la que pensábamos que todos teníamos acceso a la información. Por ejemplo, una diferencia clara es que Facebook, como su dueño estudió en Harvard y tal, está dando muchísimos datos a Harvard, es decir, los investigadores de Harvard van a tener una posibilidad de hacer análisis social mayor que cualquier otro investigador de otro lado.
También hay un parámetro de diferencias en norte-sur, que se habló antes también. Es decir, los que tienen esa información, claro, es que yo no tengo claro que se pueda predecir comportamientos humanos todavía, ¿no? Pero a lo mejor se puede hacer. En cualquier caso, si se puede hacer, tener esa información es brutal, porque hasta ahora lo que podemos predecir es comportamiento de la naturaleza, de las ciencias naturales, pero no de los humanos, y esa información es muy importante. Y tú no vas a llegar, porque ya, aunque tú hagas un Facebook, no vas a hacer Facebook porque es un mercado dominante, no vas a hacer un Google porque es un buscador dominante. Y simplemente, claro, también tú dirás, bueno, es que otra religión alternativa que hubiese a la religión católica en el siglo XIII, pues tampoco tenía muchas posibilidades. Y en ese sentido sí tenía la razón. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que habíamos acabado esa etapa. Y no, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Creo que hemos agotado el tiempo. 5 minutos de descanso y retomamos la sesión. Gracias. Sí.